Mis saludos, bienvenidos, los esperaba. Hoy pretendo comenzar nuestra lección realizando un comentario con ustedes de algo que me sucedió cuando venía hacia acá. Resulta que saliendo de casa comenzó a llover y pensaba, el tiempo una vez más me ha jugado una mala pasada. Pero no obstante, acerca del tiempo conversaré con mis alumnos. Así que hoy les propongo reflexionar juntos acerca de ese niño caprichoso que irremediablemente es el tiempo. Los invito hoy a conversar acerca del tiempo. Hoy definiremos qué es el tiempo y qué es el clima. ¿Cuáles son los factores que modifican el clima? Los hombres siempre hemos tenido el tiempo presente, no solo el tiempo horario, sino también el tiempo atmosférico. Desde épocas remotas, el hombre trató de pronosticar el tiempo, aún empleando los métodos más rudimentarios. Nunca le ha sucedido que salen con unos amigos y de momento alguien dice, mira para allá arriba, mira cómo están esas nubes, parece que va a llover. Si no nos apuramos, nos mojamos. Así como jugando, ya estamos pronosticando el tiempo. Pero yo le propongo ahora observar y leer pronósticos del tiempo, no solo hechos por nosotros, sino también de los que hace ese personal especializado, de los que hacen los meteorólogos. Te invito a analizar dos partes meteorológicas. El primero es de un lunes, de cualquier semana, de cualquier año. Y dice este parte meteorológico así. Lo más importante en el tiempo continúa siendo la perturbación ciclónica que afecta a los países localizados en el noreste de América del Sur. Se estima que continuará su movimiento rumbo noroeste. La perturbación está produciendo nublados bajos
y áreas de lluvias. Ahora estás observando el parte meteorológico del día siguiente, del martes. Y vamos a leerlos. Cielos mayormente nublados, con área de lluvias dispersas y algunos chubascos en la mitad occidental. Vientos flojos, variables. Poco cambio en las temperaturas. Mar ligeramente movida o moderada.
Si leyeron detenidamente estos boletines, entonces conocieron algunos de los fenómenos que ya estudiaron en lecciones anteriores. Pero si analizamos un parte meteorológico con respecto a otro, ¿qué sucede? Existen diferencias. Un parte meteorológico prácticamente es completamente diferente al del otro día. ¿Por qué sucede esto? Porque el tiempo puede variar. El tiempo puede variar de un día a otro. Y a veces varía hasta en un mismo día. A veces durante la mañana tenemos unas condiciones meteorológicas y cuando llega la tarde ya han sufrido variaciones. Pero de esto habla este video que ahora te propongo. Nos rodea en todo momento. Puede afectar nuestro ánimo, nuestros medios de vida, hasta nuestra supervivencia. Sin embargo, no podemos cambiarlo, casi ni podemos predecirlo. Creemos que hemos avanzado mucho en la comprensión y el control de nuestro planeta hasta que pensamos en el tiempo. La temperatura media, los vientos y las precipitaciones que ocurren en un lugar en un periodo de un año es lo que se llama clima. El tiempo es lo que sucede en un día en particular, y esto no siempre encaja con el patrón general del clima. En algunos lugares, el tiempo de un día es bastante parecido al del día siguiente. En los trópicos, en donde no hay mucha variación entre las estaciones, muchas veces puede ponerse en hora el reloj con el chaparrón de la tarde. Pero en las regiones templadas, el tiempo es mucho más variable. En un solo día podemos ver de todo, helada y niebla, cielos celestes y vientos, granizo, nieve y tormenta. Espero que ahora ya estés listo para poder definir qué es el tiempo. Tiempo se denomina al comportamiento de las variables meteorológicas, temperatura, precipitaciones, presión, vientos, humedad del aire, nubosidad, entre otras, en un momento dado y en un lugar determinado. Yo te sugiero que anotes en la libreta.
Yo creo que coincidirás conmigo que el tiempo es una condición atmosférica que se da en un lugar dado y en un momento dado. Pero generalmente confundimos tiempo con clima. ¿Es igual tiempo y clima? Bueno, te propongo entonces comenzar a estudiar qué es el clima. The weather, el clima, nos afecta a todos en formas distintas. La gente siempre tiene algo que decir sobre él. Él es Pablo, preparándose para una carrera de bicicleta en los Pirineos, donde sin dudas sentirá los efectos del clima. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del clima? Bien, es el aire que nos rodea. Viento. Humedad, calor y frío. La temperatura tiene que ver con el estado del aire a una hora determinada, en un lugar determinado. Si sabemos cómo está el aire, sabremos cómo está la temperatura. Podemos sentir los efectos a nuestro alrededor. Puede cambiar completamente de un día a otro. Su impacto puede resultar dramático. El clima tiene que ver con las condiciones promedio a lo largo de muchos años. Aquí, en este desierto, las condiciones promedio son de calor y sequía, como se observa en este paisaje. Esta zona está cerca del Ecuador. ¿Por qué creen que es tan verde? En este lugar el clima es caluroso y húmedo a lo largo de todo el año. Este otro lugar es yermo. El clima es frío todo el año. Las regiones polares son tan frías que la superficie de la tierra y el mar están cubiertas de hielo. Como pudieron observar, el clima también es el estado típico de la atmósfera en un lugar dado, pero esta vez en un gran periodo de tiempo. En el clima son importantes las variables meteorológicas, pero son fundamentales los factores modificadores del clima. Yo te sugiero ahora que anotes en tu libreta qué se define como clima y cuáles son los factores que pueden modificar el clima. Clima, estado típico de la atmósfera en un lugar dado durante un largo periodo de tiempo.
Los factores que modifican el clima a nivel planetario son la latitud, la distribución de las tierras y las aguas, las corrientes oceánicas y el relieve. La latitud constituye un factor fundamental en el estudio del clima, pues la cantidad de calor recibida en diferentes partes de la Tierra varía de acuerdo con esta y depende principalmente del ángulo de incidencia y la intensidad con que llegan los rayos solares. Como conocen, la temperatura varía de acuerdo a la latitud geográfica. Como ven, la latitud es un factor fundamental, pero si solo tuviéramos en cuenta la latitud, el clima fuera igual en todas las áreas del planeta. Yo te propongo ahora observar unas imágenes que se relacionan con el cinturón tropical. Yo quiero que tú fijes tu atención en las características que tiene el clima a lo largo de ese cinturón tropical. Fíjate, si siempre es igual el clima en todo el cinturón tropical. Como pueden observar, en una misma latitud existen diferentes climas. En ello influye, por ejemplo, la distribución de las tierras y las aguas, lo que explica por qué existen climas diferentes de influencia continental y de influencia marítima.
En las regiones continentales, las masas de aire se calientan y se enfrían rápidamente. Se originan cambios bruscos en la temperatura. Y en las regiones costeras, las masas de agua hacen variar las características de las temperaturas. Las corrientes influyen directamente en las características de las temperaturas de esas áreas. Te estoy presentando el mapa de corrientes marinas. Las corrientes oceánicas afectan el clima de las regiones situadas cerca de los mares que recorren. Las corrientes que se dirigen de las áreas ecuatoriales a las polares elevan la temperatura de las zonas frías, mientras las corrientes frías realizan una acción contraria, disminuyen la temperatura de las áreas que afectan. Ahora los invito a analizar el papel que ejerce el relieve sobre el clima. En las montañas, donde el cambio de las condiciones climáticas es considerable, los climas se distribuyen altitudinalmente. A nivel del mar, el aire es más pesado y denso y conserva más el calor. A medida que subimos y el aire se hace más escaso, la temperatura desciende. Por eso Pablo siente frío. El aire que nos rodea no recibe el calor directo del sol. Este calienta la superficie de la Tierra y esta calienta el aire, lo que se denomina radiación. El aire cerca de la superficie es más cálido. Cuanto más alto, más frío. Esto no solo se siente, también se ve. Observen la nieve. Permanece más tiempo en los picos más elevados. El efecto que produce se ve en los cambios de vegetación a los costados de las montañas. Creo que después de haber observado el video y después de haber estudiado los factores modificadores del clima, estarás listo para anotar en tu libreta estos resúmenes que te serán muy útiles para poder estudiar.
Por hoy, nuestro tiempo concluye, pero yo ya los estoy invitando a un nuevo encuentro. Nos vemos.